preguntar puntualmente, eso te quería preguntar, que Menem se fue en el 99, ya pasaron 6 años, y como que toda esa gente que nació en los 90, los Tinelli, los Pergolini, los tan actuales como si estuviera Menem, digo, un poco Kirchner hace la misma política. Sí, yo creo que, Menem, que el Menem, modelo, sí, yo creo que como el modelo económico en sus trazos más estructurales no cambió, la política de medios en sus trazos más estructurales no cambió, al contrario, digamos, teniendo la posibilidad de poder ir a, digamos, de poder presionar, digamos, de otra manera o desde un lugar mucho más fuerte, teniendo la posibilidad de ponerle un coto al tema de los medios masivos a partir de rediscutir la cuestión de las licencias, bueno, sí, se las extendió, digamos, es algo absolutamente claro. Sí, no sé, hasta tenemos mil años de sistema de medios tal cual, digamos. A mí me parece que es parte de una lucha mucho mayor el tema de los medios. A mí me parece que, digamos, la cuestión esta del problema de la comunicación tiene una dimensión que es específicamente comunicacional y una dimensión que es política. En la medida que la dimensión política no se resuelva, la dimensión comunicacional tampoco se va a resolver. Y esta situación de desigualdad se va a seguir manteniendo hasta tanto no se genere un cambio mucho más radical de lo que nos están proponiendo hoy algunos sectores. No, hay algunos grupos de compañeros que plantean, digamos, dentro del marco de la práctica política, trabajar también sobre las fisuras de los medios masivos. Tratando de colar discursos que, bueno, en última instancia es lo que cualquier organización popular hace cuando trabaja su política de prensa. O sea, en realidad es eso, ¿no? Intentar poder contactar con algún periodista, hacerle algún entre, mandar información o lo que fuera. Eso no se descarta, pero tampoco resuelve el problema, digamos. O sea, no está probado en ningún lado que una política destinada a cubrir las fisuras de los medios masivos sea exitosa. Es algo que hay que pensarlo en el marco de una política de comunicación y cultura más general que incluya el tema de las fisuras, que incluya la generación de medios propios, que incluya una política destinada a trabajar el tema de la organización de los trabajadores de prensa, o sea que es mucho más amplia. Por eso nosotros siempre vinculamos el tema de la alternatividad y la contrainformación a la organización popular, para nosotros eso es central, porque nosotros no pensamos que la cuestión la pueda resolver el medio en sí mismo. Digamos, acá el problema no es solamente que haya un emisor y que haya muchos receptores. Acá el problema es ese en el marco de unas relaciones sociales que posibilitan un sistema de medios de ese tipo. Entonces pensamos que las cosas se resuelven en un plano político donde los medios alternativos son herramientas y que son herramientas fundamentales, así como los medios comerciales son herramientas de la burguesía. O sea, para mí eso es algo que está absolutamente claro, y está absolutamente claro cuando agarrás la página de cualquier diario o prendés la televisión y la mirada que se presenta como una mirada natural y en realidad es la mirada de una clase social, no es la mirada universal de todos. Y para ser alternativo, para siempre hay que ir contra la ley, supuestamente que ellos sean los legales. Claro, es que lo decís vos, supuestamente pensando que ellos sean lo legal. Bueno, en realidad, sabemos que ellos son los ilegales, sí, que tienen licencias que le dieron los milicos, sabemos quiénes son, pero digo, para hacer comunicación alternativa, ¿no queda otra que ir siempre en contra de eso? Yo creo que en general lo alternativo no es una cuestión de opción, sino que es una cuestión de que muchas veces no te queda otra. Cuando vos estás pensando en llevar a la práctica medios electrónicos, radio, televisión, no te queda mucha salida, digo, hay cantidad de grupos que han intentado salidas legales y que siempre, digamos, que lo más que han logrado son permisos provisorios, digamos, precarios y provisorios. Yo creo que el frente legal es un frente que hay que atender, pero que no es más importante que cualquier otro frente vinculado al medio. Yo creo que lo central para que el medio pueda funcionar tiene que ver con la inserción de ese medio en el marco de una organización política y social. Es decir, que sea capaz de defenderlo, que le dé vida, que le dé participación, que le dé contenidos y que sea parte de una articulación mucho más comunitaria. En ese marco, no hablamos de legalidad, sino que hablamos de legitimidad.